can feel how it feels to be free again. I can dream again, I believe again. I see angels looking down in astonishment, and my heart is beating. I'm still breathing, huh? My body was freezing. You stopped the bleeding, huh? You bring me to life. Looking down in astonishment, and my heart is beating. I'm still breathing, huh? My body is freezing. You stop the bleeding, huh? You bring me to life. Estamos en uno de los equipos más grandes de la Argentina y tenemos que saber que nos tenemos que brindar al 100% todos los días por este equipo. Hoy es una victoria muy linda. Al principio se hizo cuesta arriba por el gol de ellos, pero bueno, hoy estamos disfrutando. ¿Te gustó cómo jugó Independiente? Los clásicos hay que ganarlos, la historia lo dice así y hoy estamos muy felices. ¿Cómo estás de la rodilla? Porque los hinchas van a creer que juegue siempre. No, bueno, quería seguir, la verdad que me dolía mucho, pero bueno, hice lo que pude hasta el final del partido. ¿Tu técnico es un poco más complejo para entender, para explicarse que los demás por la cantidad de cambios que hace? Él es el técnico, él es el entrenador, yo creo que los cambios va a saber contestar él, pero todos queremos ganar, todos queremos que Independiente esté arriba y bueno, él es parte de nosotros también. Felicitaciones. Gracias. Bueno, a ver, lo decíamos en algún momento. ¿Te sentís el hombre más querido por el hincha Independiente de Mancuello? No, la verdad que me pone muy feliz porque es bueno que reconozcan lo que uno hace dentro de la cancha. Pero hoy Independiente está por delante mío. Y lo que pasó hoy fue una tranquilidad, es un alivio, volver al triunfo. No era la manera que esperábamos porque planeamos un partido diferente. Pero bueno, por algo se arranca y
que es importante volver a sumar a tres. En la primera rueda ganaron en Córdoba frente a este rival y de ahí hubo un cambio. Fue una inyección para ustedes anímica. ¿Tiene que pasar eso ahora también para este sprint final que tienen ustedes? Sí. Hoy nos planteamos que lo que pasó ya pasó. Eran 8 finales de acá a la finalización del torneo. Y hoy arrancamos de la mejor manera. Somos conscientes que no nos podemos relajar. Jugamos una muy buena intensidad durante gran parte de los 90 minutos y cuando no lo hicimos, nos convirtieron en los goles. Entonces tenemos que ser conscientes que no nos podemos relajar, que es una categoría muy pareja y que si no apretamos los dientes no nos sobra nada. Se habla mucho lo que pasa en la semana, en los partidos. ¿Se ha sufrido demasiado en este último tiempo? Y obviamente a uno le gusta disfrutar un poco más de lo que hace. Somos conscientes que no estábamos haciendo las cosas de la mejor manera dentro de la cancha. Hoy planeábamos un partido diferente, obviamente queríamos ganar. Lo importante es que sumamos de a tres, siempre es más fácil corregir los errores. Así que bueno, una semana tranquilo para pensar en Jujuy. Gracias.